Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro estudio que hemos titulado El Super Tercer Ángel. Claro que sí, vamos a hablar del de Tercer Ángel de Apocalipsis 14, versículo 9, versículo 10, versículo 11, inclusive el 12. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor Enoc Martín, Suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Vamos a centrarnos en este ángel, pero ¿por qué surge la curiosidad? ¿Por qué Super trae a nuestra mente como un superhéroe? Un super hombre, ¿verdad? Vamos a ver que este ángel realmente es un mensaje que va a ser reforzado con otro mensaje y así se convertirá en un super tercer ángel. Vamos a darle lectura al texto bíblico de base, Apocalipsis capítulo 14, el versículo 9, declara así. Y el tercer ángel, ¿qué número de ángel hermanos? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, muchos les gusta el tema de la bestia, llegó el tiempo, y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano. Aquí tenemos una contraparte, el mensaje del tercer ángel trae el asunto de la prohibición a los hijos de Dios de colocarse la marca de que hermanos de la bestia. Pero el propio Cristo motiva a sus hijos a colocarse el sello del ángel de Apocalipsis 7.2. Así que va a estar en nuestras manos qué sello vamos a recibir, el sello del Dios vivo o la marca de la bestia. Así que nuestro destino lo tomamos nosotros mismos. Vamos a arrodillarnos para orar y entrar a este estudio. Arrodillémonos. Oremos. Padre que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Imploramos su Santo Espíritu, Señor, nuevamente, al Espíritu de verdad, para que podamos aprender el mensaje del tercer ángel y que sea una parte de nosotros y nosotros una parte de la proclamación del fuerte pregón. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga a los presentes y también a los que nos verán. En un dispositivo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Ok. Ya tuvimos nuestro texto bíblico, base del tercer ángel. Ahora vamos a darles como evidencia extra y para reforzar una cita del espíritu de profecía. Y vamos a citar testimonios para los ministros. En la página 89. Este es un libro especial para los pastores porque ellos son los que están a cargo de los miembros de la iglesia. Por eso, testimonios para los ministros, página 89. ¿Cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? Pregunta aquí la sierva. Miren, ¿cuál es el mensaje? Respuesta. Es el mensaje del tercer ángel. Voy a preguntar. Valga aquí la repetición, la pregunta que hace la sierva inspiradamente y ustedes me dan la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es el mensaje del tercer ángel. Debe ser la respuesta. ¿Estamos? Leo la pregunta y ustedes me dan la respuesta. ¿Es el mensaje? Así tienen que contestar. Vamos. ¿Cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? El mensaje del tercer ángel. Amén. Ahora, si el mensaje que hay que dar en este tiempo es el del tercer ángel, debemos conocer qué contiene este mensaje, porque si no, entonces no lo vamos a poder dar. Sigo leyendo la cita. Pero la luz que ha de llenar al mundo con su gloria ha sido despreciada. Subrayen, despreciada por algunos que pretenden creer la verdad presente. Testimonios para los ministros. Página 89. ¿Qué ha pasado con esta luz, con esta verdad del tercer ángel completo? ¿Qué ha pasado? Ha sido despreciado. Hermano, hermana, el mensaje puede ser despreciado a través de un siervo de Dios. Un siervo, un laico que predica la verdad presente y la iglesia lo rechaza, básicamente está rechazando el mensaje del tercer ángel completo. Porque el mensaje del tercer ángel llega a través de los siervos de Dios. Llámese hoy laicos. Entonces dice que ha sido despreciado. Hermano, si usted ha sido despreciado en la iglesia, le han quitado su membresía, lo han echado. Hermana, si a usted lo, la hacen a un lado o la tienen de menos o la tienen como rara por usar el velo en la cabeza en un culto como aquí las hermanas ahora tienen su velo. Si la han despreciado por esta verdad, denle gloria a Dios porque lo están haciendo por la verdad, no por un pecado. Entonces tenemos claro que según la inspiración, el mensaje del tercer ángel debe ser predicado ahora. Pero ¿cómo se va a convertir este mensaje en un super mensaje? ¿Cómo este mensaje normal se va a convertir en un, en un mensaje tan poderoso que va a alumbrar toda la tierra? Ojo a esto. La velocidad de la luz es tan rápida que en un segundo la velocidad de la luz le da siete vueltas a la tierra. ¿Y qué dice? ¿Que va a ser el mensaje del tercer ángel? Va a alumbrar qué? La tierra, va a alumbrar toda la tierra. ¿Qué significa? Debe tener un gran poder para lograr cubrir toda la tierra. ¿Cómo ocurrirá? Es lo que vamos a ver en el desarrollo de este estudio. ¿Qué verdades contiene el mensaje del tercer ángel? Vamos a anotarlo ahí ustedes en sus cuadernos de apuntes y a los hermanos que nos ven en su dispositivo lo pueden hacer en los comentarios. Vamos a ver qué verdades contienen el mensaje del tercer ángel. Número uno, el mensaje del tercer ángel contiene la verdad del sábado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comprobar que el mensaje del tercer ángel contiene la verdad del sábado? Ayúdenme, hermanos. ¿Cómo podemos? Miren, Apocalipsis 14, versículo 9, empieza a hablar del tercer ángel. Versículo 10, sigue hablando del tercer ángel. Versículo 11, sigue hablando del tercer ángel. Versículo 12, sigue hablando del tercer ángel. ¿Y qué dijimos que contiene el mensaje del tercer ángel? ¿La verdad de qué? Ojo, aquí lo comprobamos. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En los diez mandamientos, ¿qué verdad está incluida? El sábado. El cuarto, el cuarto mandamiento, muy bien dicho. Por eso decimos que dentro del tercer ángel... De este mensaje está incluida la verdad del sábado. ¡Wow! ¿Y qué otra verdad está incluida en el mensaje del tercer ángel? La verdad del santuario, querido hermano. Cuando leemos los versículos que le pertenecen a este tercer ángel, Apocalipsis 14, del 6 al 12, encontramos que también se habla del santuario. ¿Y el santuario a qué se refiere? El santuario. Puede estar refiriéndose a dos: número uno, al santuario terrenal, y número dos, al santuario que hermanos celestial. celestial. ¿Cuál es el santuario que está vigente ahora, queridos hermanos? ¿El terrenal o el celestial donde está el sumo sacerdote? ¿Cuál está vigente ahora? Celestial. El celestial, el mensaje del tercer ángel, incluye eso. ¿Qué otra verdad incluye este mensaje? Incluye los dos mil trescientos días. Este cómputo está basado en la Biblia, en Daniel 8:14, que dice, y hasta 2.300 tardes luego el santuario será purificado. Los 2.300 años están conectados con la verdad del tercer ángel. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel, pregunta de examen para todos nuestros estudiantes de agencia misionera AMI, que los entrenamos gratuitamente. Pregunto. El mensaje del tercer ángel, ¿en qué año llegó a la tierra? Una, dos y tres. 1844. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga todas esas lenguas. Muy bien, 1844. Ahora, ¿por qué tiene que ver los 2300 días o años, Daniel 8:14, con el tercer ángel? Porque justo cuando terminó los 2300 años... El martes 22 de octubre de 1844, ¿qué llegó a la tierra? El mensaje del tercer ángel tiene conexión. Entonces ya vamos viendo estas verdades. ¿Qué otra verdad está conectado con el mensaje del tercer ángel? Aquí está una bonita que me gusta mucho. Aquí está esto: la reforma pro salud. El mensaje del tercer ángel también contiene la reforma pro salud. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Que es el mensaje de Reforma Pro Salud, ¿qué parte es del, del ángel? ¿Qué parte? El brazo derecho. Miren, ¿con qué se golpea? Lo normal, ¿con cuál se golpea? ¿Con el derechazo o con el izquierdazo? El derecho. Entonces, el brazo derecho es el más activo, es el más fuerte, es el más desarrollado. Y entonces, ¿este brazo qué representa del ángel? ¿Qué representa? Sí, sí es el brazo derecho del ángel, pero ¿qué representa el brazo? La reforma prosalud. Pro Miren, ¿qué es lo que hay ahí? Músculo. Entonces, ¿esto es símbolo de qué, hermanos? De fuerza. El que aplica la reforma prosalud va a estar aguadito, va a estar débil, va a estar desnutrido, va a estar gordito, va a estar con hígado graso. Y ya mi esposa eh, eh, descubrió y estudió y leyó que ahora en la pandemia se descubrió también que hay cerebro graso. ¿Sí o no? Es decir, el cerebro graso es eh, con grasa, eh, pobre cerebrito. ¿Cómo, ¿Cómo no van a aguantar? Por eso se duermen, porque está el cerebro graso. De verdad, cerebro graso. Porque ya la mente no está pensando bien, entonces empezamos a cabecear. Aquí varios se rieron porque es la realidad. Y sé que allá en el dispositivo también están viendo que esto es real. Entonces, el brazo derecho del tercer ángel es la reforma pro salud. Hermanitos queridos. Por eso es que ella dice que el cerebro está embotado. Porque las neuronas se van llenando de grasa también. En la sierva el Señor dice que el cerebro está embotado, ¿es cierto? Entonces, en síntesis, es importante la reforma pro salud, hermanos. Amén. Tanto que hemos luchado y hemos dicho, con escrito está, no más carne, ni un gramo de carne, no más queso, hasta como protesta, no más queso, no más carne, no más huevo, así, no más leche, para así no van a tener el cerebro graso, y mucho menos el hígado graso, no más. Así no vamos a cabecear. Y vamos a comer. Me preguntaban, ¿y qué podemos comer si no comemos carne? En, en Sudamérica le llaman la palta. Aquí en, en, en Centroamérica le llamamos nosotros el aguacate. Las semillas, las nueces, los cacahuates, las manías, eso podemos comer. ¿Se va a morir alguien así? No. Así que el brazo derecho del, 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 del ángel representa la reforma por salud porque es poder. Entonces, un aguadito ahí. Hay que aceptarse el mensaje, sí, hermano, el del tercer ángel, todo aguado ahí, no. No has aceptado nada porque todo aguado estás. La reforma por salud nos tiene que mantener, como hermanos, bien despiertos, bien activos. ¿Cuántos años tienes, hermanos? 78 años, y mire, bien despierto, participando en los estudios, apuntando, activo. Ese es el brazo derecho de la reforma por salud en acción. Ok, entonces noten, esto yo sé que es un poquito duro para algunos, pero ni modo lo siento. Esto así es, lo tenemos que decir y lo estamos diciendo. Ok, ¿qué otro, qué otro punto de la verdad tiene el mensaje del tercer ángel? Como esto es tan importante, vamos a escribir ahí en, la, en sus dispositivos abajo. Van a escribir la reforma pro salud, la reforma pro salud, que es muy importante. Vamos a otra verdad. Muy importante también, el juicio investigador de los muertos. Entonces, esta verdad es tan importante en el mensaje del tercer ángel. Pregunta, pregunta. Aquí pregunta de examen, otra vez. Y me contestan en coro, yo se los agradezco y que Dios los bendiga. Pregunta. ¿En qué año empezó el juicio investigador de los muertos? es correcta pero un poquito más fuerte otra vez en qué año empezó el juicio investigador de los muertos amén entonces el mensaje del tercer ángel contiene la verdad del juicio investigador de los muertos elena de juárez a diferencia de Guillermo Miller, vino Elena de Juárez a enseñar que desde 1844, el 22 de octubre, el día martes, para adelante, empezó allá en el cielo, en el santuario celestial, el juicio de los muertos. Y se abrieron los libros, dice allá, y que los libros fueron abiertos, y el juez se sentó y empezó el juicio. ¿El juicio de quiénes? ¿De los vivos o de los muertos? El de los muertos. El juicio de los muertos empezó el martes 22 de octubre de 1844. Empezó el gran día de la expiación. Por eso nosotros, desde Centroamérica para el resto del mundo, promovemos un ayuno internacional. ¿Qué día, hermanos? Martes. ¿Por qué martes? Porque el martes 22 de octubre de 1844 empezó qué? Juicio. Empezó el día de la expiación. Y tenemos que afligirnos, hermanos. Tenemos que afligirnos para poder sobrevivir cuando termine el juicio de los muertos. Sobrevivir el juicio de los vivos, que está registrado en Ezequiel 9. Entonces, queridos hermanos, el ángel, el mensaje del tercer ángel, tiene contiene el juicio investigador de los muertos, pero está a punto de terminar y va a entrar el tema del juicio de los vivos. Ahora voy a leer una cita del espíritu de profecía aquí con ustedes. Miren cómo dice la review angeral 19 de noviembre. De 1908. Esta cita me encanta. La Revión General 19 de noviembre de 1908 dice. El mensaje del tercer ángel ha de alumbrar la tierra con su gloria. Pero sólo aquellos que hayan vencido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso se les permitirá subrayemos, se les permitirá tomar parte en su proclamación cuando éste se intensifique hasta llegar a ser un fuerte pregón. Entonces, el mensaje del tercer ángel, las verdades que hemos dicho, la verdad del sábado, la verdad del santuario, la verdad de los 2.300 días, la verdad de la reforma pro salud, la verdad del juicio investigador y las demás verdades, van a ser solo predicadas por aquellos que hayan vencido, ¿qué dice? La tentación. ¿Y quiénes serán ellos? Los 144 mil. Ellos serán los que van a dar el fuerte pregón. En pocas palabras, ¿quiénes van a terminar de predicar el mensaje del tercer ángel en todo el mundo? Los 144 mil, porque ellos van a vencer la tentación. Ahora noten, ustedes me pueden preguntar, pero hermano, pero pastor, Enoc Martín, pero ahora se está predicando el, el mensaje del tercer ángel. Me pueden preguntar, alguien se atreve a preguntarme, por favor, alguien, fuerte, vamos, fuerte. A ver, hermano Julio, dele. fuerte hermano. Pero ahora se está predicando el mensaje del tercer ángel. La respuesta es sí, se está predicando. ¿Y quiénes lo están predicando? Sería otra pregunta o no. Trigo y cizaña lo están predicando. Pero ¿por qué está diciendo aquí la sierva del Señor que los que van a predicar el mensaje del tercer ángel y que va a llenar toda la tierra, quiénes van a ser únicamente los que han vencido la tentación, los que han vencido al diablo, los que han vencido a la carne? Son los únicos que van a predicar el mensaje del tercer ángel y ese mensaje va a llegar a toda la tierra. Pero ahora están predicando el mensaje del tercer ángel, sí, y está llegando a toda la tierra, no. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el trigo y la cizaña lo están haciendo juntos. La diferencia es que el tercer ángel de esta cita al final lo van a hacer los 144 mil, y no va a llegar solo a algunos pocos, sino que va a llegar a toda qué? La tierra. Los 144 mil van a hablar Mam, Quiché, Francés, Italiano, Tutuil, Español, eh, ¿qué más? Francés, inglés, etcétera, etcétera. Ellos van a llegar a los, a los que están allá en las islas que hoy son caníbales, y los 144 mil les van a predicar a los caníbales en las islas, y les van a decir, miren, ya no tienen que comer carne ni de hombre ni de mujer, y no tienen que comer carne ni de cerdo, ni de pollo, ni pescado, ni nada de esto, mucho menos camarón. Y los de ahí de esa isla caníbal van a decir, van a hablar en su propio idioma, no a los 144 mil, porque se entienden, se van a entender, y ellos van a decir, sí, sí, no más carne, cero carne, y se van a convertir. Pero hoy el mensaje del tercer ángel con trigo y cizaña, la iglesia lo está predicando así: ¿está llegando a los caníbales? No, está llegando a los, a los nativos de las Amazonas, donde está el río Amazonas, donde está la Anaconda, donde dice que hay unas tribus que nunca han tenido contacto con la civilización. Donde llega un dron y ha visto que allá en la selva está uno con un rabito, aquí mira amarradito y, y, y desnudo de, de aquí. Y para abajo también, pero anda con flecha. Y de repente llegó un dron a ver esa tribu. Y el, y el nativo de ahí agarró su, su flecha y pff, lo tiró. Al, al dron, ¿pueden llegar ahora ahí en la iglesia adventista? No. Y aunque llegan, no vas a ver el idioma o el dialecto de ellos. ¿Los 144 mil van a llegar ahí o no? ¿Van a llegar? Sí. ¿Por qué? Porque han vencido la tentación la carne y al diablo, y van a tener el poder del Espíritu Santo y van a hablar todos los idiomas. Y aunque van a llegar ahí con esas tribus, caníbales, uno de los 144 mil, y les va a hablar en su idioma, esos caníbales van a tratar de matarlo con una flecha. Y va a llegar la fle van a tirar la flecha, pero la flecha va a llegar y se va a quedar ahí y no va a tocar y va a caer. Entonces el caníbal se va a asustar. Y allí le va a poner atención. Entonces, ¿va a llegar el mensaje del tercer ángel a toda la tierra? Sí. ¿Por todos? ¿Trigo y cizaña? No. Solamente por el trigo. Muy bien dicho, hermanos. Ok. Una cita más. Miren que eso se va a poner bueno. Eh, testimonios para la iglesia. El tomo 6, página 406. Dice así. Hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas. Recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y el de la más alta importancia. Al hacer esta obra, estamos pregonando el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercero y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. ¡Wow! Hermanos, nos saltó a algo de otro nivel. Hasta aquí de cuántos ángeles hemos estado hablando, de cuántos, de tres, pero aquí nos habló, aparte del tercero, nos habló de un que, hermanos, hermanas, de un cuarto ángel, de otro ángel que es el cuarto. Entonces, como algunos han aprendido, solamente tres, pero hay otro ángel, es el cuarto. Y ese otro ángel es un mensaje que ha llegado a la iglesia. Ahora sí, desde 1929, 1930, llegó el mensaje a la iglesia. Y lamentablemente el liderazgo lo rechazó, como los judíos rechazaron a Cristo. Pero gloria a Dios que hoy nos hemos reunido varios laicos, eh, decenas de laicos, aquí y en otras partes del mundo, hemos aceptado el mensaje del sellamiento. Amén, hermanos. Amén. Es el otro ángel Es el cuarto ángel Ahora, ¿qué va a ser este ángel, hermanos? Este otro ángel ¿Dónde está ese otro ángel en la Biblia, hermano? Bueno, está en Apocalipsis 18, 1 Miren qué dice La palabra escrita Después de esto vi otro ángel Descender del cielo con gran poder Y la tierra fue iluminada con su gloria Este es el otro ángel Este es el número, ¿qué? Cuatro, Cuatro. Ahora vamos a descubrir con, con esta cita que el otro ángel o el cuarto ángel va a hacer una función con el tercero. Y ahora el ángel que tenemos ahora es el tercer ángel, el que está predicando a la iglesia. Vamos a decir entre comillas, porque no todos lo están predicando. Hoy se predica más amor, esperanza, chistes, anécdotas, cuentos, desde los púlpitos. Pero supongamos que hoy la iglesia, los fieles, están predicando el mensaje del tercer ángel. El sábado, los 2.300 días. Eh, el santuario celestial, el juicio investigador de los muertos, hoy se está predicando el mensaje del tercer ángel. Es un ángel normal. Al momento es un ángel normal. Está llegando a muchos, pero no a todos. Pero ahora se va a convertir el ángel normal, el tercer ángel, se va a convertir en un super ángel. En este caso, el super tercer ángel. ¿Por qué se convierte del mensaje normal tercer ángel a un mensaje super del tercer ángel? Porque miren cómo va a haber una asociación, va a haber una unión. Y aquí está, primeros escritos, página 277. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Esto es Ezequiel 9, la purificación. Después vi otro ángel poderoso, el cuarto, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Wow, hermanos, entonces el otro ángel, el de Apocalipsis 18, 1, se va a unir con el tercer ángel, y juntos, que van a dar, hermanos, el fuerte pregón. Entonces ya entendimos por qué el tercer ángel se convierte en super ángel. Porque viene otro ángel y le da fuerza y vigor. Se convierte en super ángel. Ahora, Pastor Enoch Martini, ¿cuál es el mensaje del otro ángel o del cuarto ángel? El mensaje específico es el juicio de los vivos. Ese Ezequiel 9 se acerca el juicio a la iglesia. Vendrán cinco ángeles a cortar al que no tenga el sello. Y quedarán de pie 144 mil, y ellos darán el mensaje del super tercer ángel en todas las naciones y entonces y solo entonces la iglesia adventista del séptimo día va a triunfar. Amén, hermanos. Amén. 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 Hermanos y hermanas, gracias por habernos acompañado en este tema profético. Reacciona a este video, déjanos tu opinión en los comentarios y por favor, comparte en tus distintas redes sociales WhatsApp. YouTube, inclusive este video se los regalamos para que lo suban en su canal. Eh, comparten en, en Messenger, en Facebook, en TikTok, en cualquier red social pueden compartir estas verdades porque no son mías, son de Dios. Y dice la palabra, de gracias recibiste, dad de gracias. Amén. Agencia Misionera AMI, te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor. Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502-42-29. 7786. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor... Suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.